¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Pasión Futbolera. Andrés, René, Gerardo. Good night. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estos rayados a punto de concluir el partido. Escasos segundos para que se acabe. Gana 1 por 0. Gol del Superman. Buen gol. Sigue siendo muy efectivo al frente. Balón que tiene y lo mete. O sea... Y lo, lo, lo acomoda. O sea, Sí, porque la bola, el, el balón iba medio mal dado. No son jugadas francas. O sea, él las termina. Tiene esa facilidad. Siendo. Las boom y. El control y la sí. especie de media vuelta o tres cuartos de perfil así para cruzarla del otro lado. Lo hace muy bien. Eh, ¿Qué tal el partido? ¿Qué tal el accionar de Rayados? Al principio, antes del gol, eh, traían a Rayados un poquito dominado. Rayados fue dominado al principio, después con el gol, como que ya empieza a tomar las aguas más tranquilas. Me gusta el parado de Monterrey, me gusta la idea de juego nuevamente. Hay algunos cambios por necesidad por lesión de Moreno que se lesiona muy temprano. Eh, pero me gusta Monterrey. Al final no tanto. Ya después del segundo tiempo ya no tanto porque quizás ya con el gol como que empieza a darle un poquito de manejo al partido. Canales nuevamente a la contención. Empiezan con una formación, no la modifican, el 4-4-1-1, 4-4-2. Eh, pero bien, bien rayados, bien rayados. Me da mucha información con su proceder Ortiz, porque no quiere, no le gusta a Estefan de Central. Tan pronto ha habido oportunidad de mete a, a Edson de central y jugó Estefan, pero el lateral por, por Aguirre, cuando en otras ocasiones Estefan jugaba mucho de central. Hoy, hoy no. Hoy es Edson y Moreno, Edson y, y Vegas terminando jugando de central. René, ¿qué opinas? Eh, vi un rayados mucho mejor en la primera parte. En la segunda mitad me, a mí me gustó el Cincinnati y la rapidez con la que juega el equipo. Este, simplemente tuvo llegadas, tuvo llegadas, pero bueno, la pegada de rayados con Lebrando muy bien. Este, vi dos rostros diferentes. Un mejor rayados en la primera parte. Y creo que le dio mucho la iniciativa, uh, o no sé si fue la presión misma del, del empuje que estaba mostrando el equipo de Cincinnati lo que hizo que se vio un poquito replegado, pero bueno, al final ya se acabó, no le alcanza. Lo de Rodrigo Aguirre, tristísimo, vergonzoso, entró al 57, lo expulsan al 70. Una jugada este, ¿Sí innecesaria. Solución? Sí, yo creo que sí, es una, para mí es una agresión la que le da a, al rival. ¿Así lo catalogaron? Sí, este, y eh, complica las cosas. Lo que más me gustó es las pantallas touch del bar. ¿Vieron? Sí, ¿Vieron? cuando van al sí, bar, sí, sí, en el camioncito o sí. donde sea que esté el bar, este, están revisando el la acercamiento jugada. Y a ver, acércala y como, como teléfono, ¿verdad? Así si, la acercaban, alejaban. Qué cosa tan hermosa. Pero bueno, yo creo que sin problema, Monterrey acá. El, el equipo trae el ventaja gol de visita importante ya que acá Y la ventaja de que ganó, ya se terminó el partido. Sí. Sí, buenas noches, compañeros. Sí, eh, ¿Qué más que agregar aquí a lo que dijeron mis compañeros? Pues eh, si sí no te juega bien el fútbol, ¿eh? Es un equipo de los importantes de la MLS, esa es la realidad. Es cierto que el torneo de ellos acá empieza, pero desde el torneo pasado es un equipo que está bien trabajado, tiene buenos futbolistas, el partido no, no fue fácil por lo mismo. A mí, insisto yo con lo que dije con el día de Pumas, hoy este, son, toma muchos riesgos el técnico. Hoy utiliza demasiados futbolistas de características ofensivas, quizá el que no entra en, el, en, el, en eso podría ser Gallardo, pero estás en una zona donde. donde eh, en zona ofensiva, pero con. En características distintas a los otros, pero juega con un contención. O sea, contención, contención, eh, canales, cortizo, eh, este, eh, eh, maxi, el otro, el otro. O sea, eh, toma muchos riesgos, y te lo dije todo el otro día. Eh, este tipo de cosas no las ves seguido en México. ¿No? Es, o sea, los entrenadores no hacen eso porque. Eh, pues porque no lo hacen, eh, son riesgos a veces innecesarios, y sí, eh, te puede generar, si no estás bien trabajado, problema. A lo mejor si no hace eso, se viene 0-0. Cero, cero. Para te voy a decir, este el plan se modifica porque sale Moreno, se modifica. Y, y los que entran no son. Moreno es el mejor central pues que debe haber en la Liga MX sin un problema ahorita. Entonces, este, si entran otros y no están en ese nivel. Se cambia tantito el plan, ¿no? Pero qué bueno, se gana, se gana de visita. Y este, lo de Aguirre, sí, insisto, son jugadores que no quieren, que ya están pidiendo la salida.